también, ¿no? Ay, sí. Cucu, parceros, ¿cómo les parece que le he comprado carro a mis padres? Mis papás están aquí de vacaciones, pero pues me ha resultado muy difícil porque nuestro carro es de 5 puestos. Y pues está mi hermana y mi sobrina y salimos siendo 6. Entonces es súper difícil que salgamos todos juntos a pasear y se nos presentó la oportunidad. Y no se imaginan lo fácil que uno puede conseguir un carro acá, y por eso les vengo a contar esta experiencia. Bueno, primero que todo fue que una amiga de mi esposo se enamoró de su carro. Ahorita lo muestro, lo tengo aquí al lado. Y este es el carro que le compramos a ella, que era de ella, pero como se enamoró de su carro y ya quería cambiar, pues dijo, pues me voy a comprar el mismo que tú tienes y ya pongo el mío a la venta, lo pongo en $1,000, dijo. Y mi esposo me contó y yo le dije, ay, ¿será que se lo compramos? Porque $1,000 es muy barato. Aquí normalmente un carro usado barato lo pueden conseguir desde los $2,000. Bien, ¿no? Pero cuando viene de una persona que tú conoces, que sabes que te va a decir que no tiene problemas, o te va a hablar con sinceridad, decirte, mira, tiene este y este problema, por eso lo dejo barato, aparte porque eres tú. Pues sí, se compró el carro y dejó este así parqueado y dijo, pues creo que lo va a vender, pero nunca movió un hilo para ello. Entonces yo le dije a mi esposo, cuando yo empecé a ver los problemas de transporte con mi familia, y dice, yo le digo, ¿por qué no le preguntas a tu amiga si lo va a vender al fin o qué va a hacer? Entonces, bueno, dijo, sí, que lo va a vender, y dije, pues yo quiero ir a verlo. Y bueno, fuimos a verlo y resulta que el carro no prendía. Y entonces dijeron, no, creo que es batería. Y dijo, vamos a comprar la batería, pues porque pues si el carro si es viejo, este que ven aquí es viejo, modelo 2004, entonces dijo, mamá, bueno, tiene que ser la batería, ¿no? Y la compramos. El esposo de la amiga de mi esposo, el esposo de la amiga de mi esposo dijo, mira, la cargamos la batería y debió haber funcionado y no prendió. La cargamos directo con un carro, directo con un cargador de batería y nada. Entonces yo creo que no es la batería, lo siento mucho, qué pena hacerlos comprar eso. Yo se los repongo. Bueno, la batería en sí costó como 170, 180 y pico con impuestos. Póngale 200 con impuestos, la batería. Y yo dije, o sea, mi papá sabe de carros, ya yo no voy a dejar esa oportunidad porque la muchacha estaba usando el carro, simplemente se quedó todo un mes parado porque ya no decidía si venderlo, chatarrizarlo y porque no sé, no tenía tiempo. Y pues yo me demoré mucho en preguntar y bueno, el carro ya no prendiera el caso. Entonces yo, bueno, fuimos con todas nuestras herramientas y yo dije, sí, vamos a ver qué tiene. Mi papá lo revisó, ah, sí, es el arranque. Bueno, que se había sulfatado, no sé qué cosa, mi papá le pegó así como un golpe mágico, se lo juro, salió chispitas, ¡pum! Y el carro prendió. Entonces como que, no, pues nos llevamos el carro y listo, ¿cuánto nos lo vas a dejar? Yo tenía en mi cabeza $1,000 porque es lo que había hecho desde un principio. Y dijo, no, $500, y yo, wait, what? ¿Dijiste 500? O sea, ok, mejor, ¿no? Es la mitad lo que llevaba. Tú, le di los 500, me dijo, y también tengo las llantas de invierno, porque aquí hay que poner llantas de invierno en invierno, obviamente. Y pues eso, bueno, es otro cuento porque pues solamente son los cauchos, hay que ir a la vulcanizadora para que le cambien los cauchos, o pues comprar rines para que estén siempre con rines y sea solo meter así la llanta de una, pero bueno. Y pues resulta que pues nos dieron, o sea, $500 por este carro, que ya les doy el tour, y casi 200 de la batería. O sea, bueno, por ahí me va saliendo el carro como en $700, ¿no? Y pues es mejor tener batería porque, o sea, en sí la batería sí servía, pero sí me estaba advirtiendo que en invierno, por el frío, sí se descargaba. Entonces había que conectarla y que, bueno, pues te podía pasar algún cacharro, digamos, si en el trabajo lo dejas, no prende. Entonces, bueno, es complicado. Igual aquí para eso uno siempre tiene unos carros, unos cargadores. Ellos tienen ya carga o los puedes cargar directamente de la electricidad y conectarlo, pues, al carro para que prenda. Así me ha pasado a mí, ¿no? Y con carro nuevo y todo, o sea,
Nada que ver porque es viejo, o sea, eso siempre pasa por el frío. Entonces, el muchacho, obviamente porque nos conocía, de hecho fue jefe mío también y jefe de mi esposo, ahora trabajamos juntos, dijo, no, pues llévenselo, porque obviamente yo necesito el espacio, ¿no? Él vive en la ciudad y pues tiene ahí tres espacios y tiene cuatro carros, entonces bueno. Dijo, no, llévenselo de una vez y luego hacemos los papeleos. Y nosotros, ok, pero ¿cómo hacemos eso? Estamos súper perdidos y eso es lo que les vengo aquí a mostrar, que es súper sencillo, la verdad. El muchacho no tenía tiempo y no quería ir. O sea, si ustedes quieren el carro, hagan todo ustedes por su cuenta. Y yo dije, pero ¿cómo? Si tienes que ir de persona, para decir, mira, sí, este es mi carro, se los voy a dejar a ellos, no sé qué. Y pues no, resulta que solamente llenando un formulario, que es este que tengo aquí. Y lo vale porque sí, ya está diligenciado, pero eso es una copia. Entonces, es una procuración. Si usted no quiere que el vendedor vaya, o digamos el vendedor no puede ir, solamente se llena esta procuración. Sacas una cita en la SAC, Sociedad de la Assurance Automobile. O sea, Sociedad de las Pólizas Automovilísticas, algo así. O aseguradoras. Entonces, bueno, procuración y entre paréntesis dice persona física solamente. O sea, tiene que ir obviamente la persona que va a comprar el carro. Entonces, ¿qué preguntan en este formato? Informaciones sobre la persona mandataria. O sea, el comprador va con esto y el comprador lo representa. O puede ir cualquier otra persona a su nombre. Algo así entiendo. Entonces, bueno, ahí está su nombre, nombre de permiso de conducir, pues la dirección, fecha de nacimiento. Y luego, el poder de la procuración. O sea, ¿qué puede hacer con esta procuración? Dice, transferir un vehículo. Listo. Esta procuración es válida hasta, y pone ahí la fecha que quiere que sea válida, y tiene que poner, eso es chistoso, yo firmé este formulario en, tiene que poner el lugar donde usted firmó el formulario. Es como, what the fuck, ok. La fecha y la firma y teléfono, bueno. En la sección 2 dice, llene todas las transacciones concernantes al vehículo. Bueno, sí, qué modelo, qué año, bla, 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 qué kilometraje, número de identificación, pues todo lo que tiene que identificar un carro. Y en la tercera sección dice, como por cuánto dinero compraste el vehículo. Él no lo vendió en 500, ¿no? Pero resulta que tú tienes que pagar impuestos sobre ese monto que tú dices que compraste el vehículo. O sea, ellos ni si usted dice 50 mil dólares, pues lo van a hacer sobre 50 mil dólares, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir que lo vendieron a 100 dólares. Muy cercano a la realidad, de hecho. Ya, y atrás nada más trae como que cosas, información sobre la utilización de esta procuración. Pues nada, así como del otro mundo. O sea, de llenar solamente es eso que les mencioné. Traten de ir a la Sociedad de las Aseguranzas de Quebec o de donde sea, debe funcionar igual. Que tomen una cita, ¿no? Porque es que va mucha gente que va sin cita, tienes que hacer fila afuera, donde puede que esté haciendo frío si están en invierno, y pues tienes que esperar bastante. Lo que pueden hacer es tomar la cita en la página de internet y escogen pues la opción según lo que ustedes van a ir a hacer. Y bueno, ahí le da, escoge con fecha y hora. Entonces, bueno, tomamos la cita, llegamos, pasamos directo gracias a que tomamos cita. Bueno, venimos a hacer un traspaso con una procuración de nombre de un propietario a otro. Y de una fue sacando una placa, la puse encima. O sea, esa iba a ser nuestra nueva placa. Yo, la realidad, yo pensé que se demoraba, como que, ok, tu placa va a estar lista tal día o algo así, pero no, porque yo he visto mucha gente que anda con placas colgadas, como que todavía no le he puesto la placa y las tienen ahí, no sé, la verdad nunca he entendido eso. Pero pues ya este vehículo no puede rodar con la placa anterior porque ya está sobre el nombre de la persona que era dueña, el antiguo dueño, entonces ya no podrías rodar con esa placa, tú la tienes que cambiar. Bueno, el caso es que ahí nos pregunta por cuánto le vendieron ese vehículo. Obviamente no dijimos que es 500 porque si no sería más dinero a pagar. Dijimos 100 dólares. Ok, monto 100 dólares. Derecho de matriculación 146 más impuestos serían 9 extra, 998 extra. Más contra, no sé, es contrato de póliza
69 más ese tax para ese contrato de póliza, 624. La verdad que yo no entiendo por qué aquí tantos precios, pero lo único que dice es derechos de inmatriculación, contrato de póliza, pero no es la póliza que uno compra. Eso es como los puestos de rodamiento, así lo llamamos, creo que en Colombia. Y queda un total de 243.51, ya. O sea, pagar también intereses sobre esos $100 y más los derechos de la inmatriculación para el rodamiento y no sé qué, 243.51. Como por hacer la primera vez que lo hace esa persona, ¿no? Ya aquí pasa que tú debes de pagar tu placa, renovar tu placa y tu permiso cada año el día de la fecha de tu cumpleaños. Entonces mi esposo aprovechó y pues pagó porque ya casi cumpleaños, entonces tiene que volverlo a pagar y pues para volver a ir dijo, wow, les puedo pagar de una vez y listo, sí, págalos. Y aquí mismo está la factura que la renovación de inmatriculación para él le costó $203.39. Hay otra cosa también súper chévere y esto es para el vendedor porque el vendedor ya había pagado todo el año, ¿verdad? Entonces, como lo vendió antes de que se acabara el año, le devuelven el dinero como pues, referente a lo que le quedaba del año. Y le hicieron un reembolso de $94.88. O sea, esa plática no se pierde, se le devolvió al señor. Y bueno, fue así como cuando ya nos dieron nuestro papelito verde, que hay que tenerlo siempre en el carro, así. Y pues es lo que usted le muestra al policía cuando lo para. Bueno, el único problema es que encontramos en esto, pues ya no fue directamente con el tránsito, sino que ya fue con las empresas de póliza, es que tú no deberías de manejar sin una póliza. Llamamos a la empresa aseguradora y esta empresa nos dijo, o sea, quieren poner como conductor secundario, o sea, como asegurar un conductor secundario sobre la póliza de mi esposo, a un extranjero que está aquí de visitante. Y bueno, entonces dice, bueno, la verdad nunca he hecho este proceso, así que lo que voy a hacer es investigar y ya vuelvo. Entonces, bueno, literal pasamos una hora en el teléfono para que nos dijera, nos dijo que cuál es que dicen su visa, no sé qué, sea visa visitante. No, es que solamente los que tienen turista, visa de turista, pueden acceder a una póliza. Los extranjeros que están aquí como visitantes debían tener obligatoriamente su permiso de conducir internacional. Y nosotros como que bueno, pero es que siempre hemos sabido que los colombianos como turistas o como visitantes, que para nosotros era lo mismo pero que en papel es diferente, necesitaban un permiso de conducir internacional. Cuando nosotros sabemos que como colombiano tú puedes solamente hacer traducir tu permiso de conducir o tu licencia, como le llamamos en Colombia, la licencia de conducir, solamente la traduces y con eso tienes derecho a conducir durante 6 meses únicamente. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que él pueda conducir pero ustedes no me lo quieren asegurar y por eso no puede conducir porque estaría yendo contra la ley de manejar sin una póliza? O sea, porque también está mal si te coge la policía y estás manejando sin póliza, como que también te la van a joder, ¿no? Se nos alargó la cosa y tuvimos que volver al tránsito. Hicimos fila porque pues ya no teníamos cita para ello. Y le preguntamos a la chica que trabaja ahí, que debería de saber mucho. Y entonces le dije, mira, tengo tengo mi papá, porque de hecho no podía preguntar por él, lo intenté, me tocó entrar con mi papá, él no quería entrar. Entonces dije, mira, tengo este permiso de conducir de mi país, ¿no? Es de él. Y está la traducción, la puedes ver. Es que él puede conducir con este permiso de Colombia y esta traducción, no hay problema. Entonces dijo, uy, espera un momento, ya vuelvo. Porque bueno, de hecho, o sea, si yo hubiera hecho esto en Montreal o a los alrededores, ellos sabrían, pero yo vivo en un pueblo, entiendan, un pueblo, bueno, tampoco un pueblo, es como un pueblo de Colombia, es más bien una ciudad mediana, no es tan grande, no hay tantos inmigrantes, entonces, bueno, no conocen muchas cosas. Y volvió y dijo, sí, mira, con toda certeza puede conducir solamente con su permiso de Colombia y una traducción, claramente. Entonces,
Bueno, pero ¿qué está pasando entonces? Si él puede conducir, porque me están exigiendo que él tenga o una visa de turista o un permiso internacional que cuesta 390 mil pesos en Colombia. Bueno, eso averigüé yo cuando me estaban dando la mala noticia, averigüé y me lo sacaban en ese precio. Y bueno, me dijeron como que pues es que no sé, mira, yo no te puedo ayudar porque ya lo que son pólizas para los carros, eso ya no es con nosotros. Nosotros somos el tránsito, te cobramos impuestos por rodar en nuestras calles y bueno, en fin, ya saben que es un tránsito, ¿no? Y yo como que ok, pero la muchacha fue súper amable y buscó en internet y o sea, yo ya me quería, yo me dijo no, no es que no sé, bueno, ya chao, ¿no? Ella no, esperen, que es que yo no sé qué, y buscó, y luego le habló a dos compañeros, y nada, bueno, eso es una característica de aquí de los quebecois, o de, bueno, canadienses de esta parte de Canadá, en Quebec, es que son muy amables, siempre son como serviciales, ¿no? Y se disculpan como que, mira, qué pena, no te pude ayudar, pero pues no sé, intenta tal cosa, y te tratan de conseguir una solución. Entonces, bueno, le dije, bueno, igual, muchas gracias, ta, ta, ta. Y pues yo me comuniqué, pues como ya les había dicho, me ha comunicado con alguien en Colombia y me dijo, ay, sí, se te puede sacar estando desde el exterior tu permiso internacional, pero necesitas dos fotos fondo blanco y fotocopia de tu cédula, ni siquiera del permiso de conducir, sino cédula. Entonces, bueno, ya estamos volviendo a la casa súper tristes porque mi papá no hubiera podido conducir, porque de hecho este carro lo compramos para que mi papá lo condujera y pues pudiera transportar mi familia mientras yo no estoy o cuando salimos todos juntos. Bueno, ya estábamos conduciendo para la casa cuando entró una llamada y era la otra señora que nos decía que no podía mi papá pues estar como beneficiario o como segundo conductor en las pólizas de mi esposo. Pero claro que ella llamó a otras empresas antes de darnos el no, ella llamó a otras empresas y todas le decían que no, que tenía que ser turista pues o tener un permiso internacional porque necesitaban ver, o sea, también porque es con el tiempo de experiencia que ellos tienen conduciendo, entonces eso es lo que pueden ver ahí, certificar de que esta persona pues obviamente sí puede conducir, que no hay problema. Entonces dijo, mira, yo hablé con mi superior y me dijo cuál empresa sí se puede y no sé qué, no hay problema. Cuesta $198 anuales para este carro, porque solo costó $100. O sea, este carro, si le llega a pasar algo, obviamente ya queda como chatarra, ¿no? Porque pues, es de muy poco valor. Entonces, más que todo para pagar daños a terceros. Que sí, que no hay problema, que ya lo adjunto. Pregunta, pues, obviamente, cosas muy básicas sobre el carro que se está asegurando y sobre la persona. Entonces, lo que se hizo fue que este carro quedó asegurado a nombre de mi esposo como segundo conductor, mi papá. ¿Sí me entienden? Entonces, pues preguntan cosas como que cuántos kilómetros tiene el carro, bueno, lo básico de un carro, que para qué lo va a usar, para ir a hacer el mercado, que para ir a pasear, cuántos kilómetros crees que vas a usar al año, pues cosas sobre la persona, que como que, quién es él, si está casado, qué es el vínculo, todo eso. Y bueno, no hubo problema, se arregló todo y bueno, ya este carro está listo para que podamos salir todos en familia. Y en invierno un carro es muy, muy, y sobre todo en este pueblo, importante, ¿no? Es súper importante tener un carro aquí. Entonces, ¿en cuánto salió este carro finalmente? No todo el mundo va a encontrar un carro de $500 que funcione bien, eso sí, ténganlo muy en cuenta. Pero pues, sabiendo que eran conocidos, ya sabíamos que nos iban a decir cuáles eran los problemas que tenía. Y pues, menos mal, de motor no hay problema, sino ya hay problema como a un lado está como con un poco de óxido, pero bueno, mi papá sabe mucho de carros, también sabe de restauración y ya sabe cómo arreglarlo y todo. Pues físicamente nada más ese pedacito ahí. La puerta de aquí enseguida no se puede abrir porque se le rompió la manigueta. Mi papá es muy hábil con las cosas de mecánica, con las cosas de reparación. Entonces, bueno, eso lo va a arreglar él también, no tiene problema, no hace nada aquí, entonces pues puede invertir tiempo en el carro. Los gastos que hicimos primero fue la batería, alrededor de 200, la verdad pues puede variar mucho. El carro, 500. Después, los costos de inmatriculación, 243,51. Y las pólizas anual, esto es anual, la inmatriculación y la póliza, que fueron 198 anual para la póliza. Y ya, entonces, realmente los carros aquí son súper accesibles. Como ya había mencionado, no son lujo, son una necesidad
y pues se desvalorizan muy rápido porque en el invierno tiran mucha sal para que se derrita y no se haga hielo, pues más que todo. Y eso es lo que daña a los carros y les da ese óxido por debajo y eso desvaloriza el carro. Entonces, sí, estos son los procesos que se viven acá para obtener un carro, son súper simples y muy accesibles los costos también. Pues si se tiene en cuenta de que aquí se ganan dólares, ¿no? Como salario mínimo más bajo aquí es de 14 en la provincia de Quebec. Entonces eso es por hora, multipliquen. Entonces es también, o sea, es súper, súper accesible en serio tener un carro. Tanto que yo pude obtener este para mi familia que solamente está de visita. Chicos, vamos a hacer la demostración de que este carro sí funciona para los que pronto no crean porque está muy barato. Esto es súper necesario, esto no lo incluía el carro, pero bueno. Bueno, aquí están las llantas que incluía, estas son las llantas de invierno que hay que hacerlas cambiar. Y esto es para limpiar la nieve del carro. La verdad, lo veo súper limpio. Bueno, no ensayé esto, pero bueno, todo esto funciona. Está bien, ¿no? Ay, sí.